Partieron. En la delantera, Brown Store. La cañita a seis cuerpos, último arco a dos. En los 800 metros comienzan a girar la curva. Brown Store mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Peumayén. Tercero a cuatro, Tamburos de Oro. Cuarto quedó Peumayén, quinto el Expreso. Sexto, Top Casablanca. Séptimo, Chinook. Octavo, Cambridge. Noveno, Abierto Gato para Rato. Décimo, Larco. Última, La Cañita. Brown Store mantiene la delantera. Último, 200. Segundo, Tamburos de Oro. El que acorta distancia por el lado interior. Tercero, Nombar. Cuarto, el Expreso. Tamburos de Oro va pasando al primer lugar. Fácil. Segundo, Brown Store. Tercero, Nombar. Último metro, Tamburos de Oro. Tres cuerpos y gana Tamburos de Oro a Brown Store. Tercero, estamos muy contentos, la verdad que fue una carrera muy bonita. Tuvimos revancha, no pudimos estar en los lomos de Penrose. Una pena por lo sucedido, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y gracias a Dios pudimos sacar adelante con Tamburo y pudimos tener esta linda victoria. De la salida el caballo tuvo muy buen salto, se logró posicionar rápidamente entre los tres primeros lugares. Brown Store con Peumayén salieron a marcar y la verdad que me favoreció mucho, el caballo vino siempre cómodo. Vino siempre marcando los tiempos, vino pisando a los que venían delante de él y la verdad que traía mucho caballo. Entrando al derecho, lo busqué un poquito y me respondió de inmediato. El caballo se encontraba bastante bien y demostró que la grama es su cancha y es un gran caballo. Muy agradecido de todo el equipo por darme la confianza y la oportunidad de estar montado en Tamburo. Corríamos Penrose, estar a la monta de Daniel y bueno, un gran saludo a Daniel, ya que él trabajó bastante para este caballo y a todo el equipo por la confianza y la oportunidad que me han brindado, sobre todo en estas carreras clásicas de importancia y qué mejor poder salir victorioso. Muchas gracias a todos por la oportunidad y la confianza que me dan.